what you feed. Alberto Álvarez, un placer charlar contigo. Es para mí un privilegio conocer lo que te pasa por dentro de la cabeza. Pero antes de que hables tú, me gustaría comentar una frase que he podido ver en tu página web, que es una página muy detallista, como luego charlaremos un poquito sobre ella. Pero la frase dice lo siguiente: espera transparencia y honestidad por mi parte. Dos calificativos, transparencia y honestidad, que hoy en día no sé si están muy en boga o son muy presentes. Muchas gracias por este rato, Alberto. Gracias a ti, Chus, por tenerme. Y, sí, bueno, 2020, la era de la información, la era de manipular datos si queremos, la era de mostrar solo el highlight reel, ¿no? Lo bonito de la vida, lo vemos en Instagram, lo vemos en redes sociales. Y creo que una de las diferencias, que tú comentabas también fuera de cámara, de que el cómo lo hago es lo que marca la diferencia, creo que es eso, creo que es simplemente el mostrar que me encanta una camiseta que me acordé de toda mi vida. Íbamos paseando con Marcos, además de Audiofeed, Marcos, Pedro, Nacho y yo íbamos por el Paseo de Santa Mónica en California, y una camiseta enorme ahí colgada en una tienda que ponía Everybody poops, todo el mundo hace caca. Y es la definición perfecta de nuestro día a día, de, tío, que está muy bien que veamos la magia de la cámara, de los viajes perfectos y cómo todo el mundo vive su vida ideal, pero todo el mundo hace caca y todo el mundo tiene sus momentos de no tan pico, ¿no? No tan, todo el mundo tiene legañas, todo el mundo se levanta con mala cara, todo el mundo tiene días más raros. Entonces, creo que es bastante importante enseñar esa parte de, no pasa nada, no tienes por qué ser perfecto, la perfección es... lo defines tú, absolutamente. Lo que pasa es que venimos también muy determinados por lo que vemos y por cómo nos educamos, ¿no? Desde pequeños ya los críos y las crías tienen móviles, ven fotos, ven paisajes, ven lo que hacen los demás. Muchas veces lo que mostramos en las redes sociales no es cómo somos, sino lo que queremos mostrar. Y entonces creo que tiene mucha importancia que dentro del sistema educativo y fuera de él seamos capaces de transmitir a las personas que la red social hay que verlas en el contexto, ¿no? Creo que eso cada vez tiene más importancia y tú le das mucha importancia siempre al contexto en los diferentes ámbitos en los que tratas. Quería empezar tratando el primero de los ámbitos, vamos a tratar varios de ellos, que es la nutrición. Ajá. Que es la nutrición con... dos libros que marcan, dos, tres libros que marcan un punto y aparte. Uno de ellos es Un mago en la cocina, que si no he leído mal, en este año va a tener copia física. Sí, vamos a hacer una pequeña tirada de edición limitada y esto es un... yo no quería hacerlo, pero mi mujer, editora, diseñadora y parte no visible del proyecto es la que, Alberto, te lo están pidiendo. O sea, vienen a la puerta de casa, te están tocando en la puerta con el iPad, con el libro digital. Por favor, ¿me puedes hacer esto en físico para tenerlo en mi casa y poder tocarlo y mancharlo y cocinarlo y que huela a curry? No... Siguiente, y claro, tras meses y meses y meses de gente preguntando, al final dice, venga, vamos a meterle cariño. Como bien dices, soy una persona muy detallista, entonces embarcarme en cualquier tipo de proyecto, ya sea el hacer un café, pues a veces me tengo que pensar si decir sí o no, porque digo sí, son los próximos 20 minutos de mi vida totalmente invertidos en preparar el mejor café posible con las condiciones que tengo en ese momento. Entonces tengo que elegir muy bien a qué le digo que sí, a qué le digo que no. En este caso dijimos que sí. Y bueno, nos ha costado casi 8 meses al final de volver a reeditar el libro, volver a diseñar todo, volver a hacer las ilustraciones de nuevo, revisar textos, añadir con feedback que hemos ido tomando de las miles de personas que han comprado la versión digital, añadir cosas que hemos visto que la gente la pedía y hacer un libro muy bonito. No tengo ninguno aquí para enseñarte ahora mismo, pero un libro muy, muy, muy bonito, una edición muy, muy limitada, muy chula, y tenemos 900 de ellas que durante esta semana. Qué ilusión, porque sí es cierto que tener los libros en formato físico
Me encanta llevarlos en la mochila, me encanta sacarlos, me encanta anotar sobre el libro, me encanta poner post-its, me encanta verlos encima de la mesa porque me transmiten tranquilidad, ¿no? Entonces es para mí una ilusión enorme poder llegar a ver si soy uno de esos 900 afortunados y no vuelan y soy capaz de tener uno de ellos. Ahora que has comentado el tema de que eres una persona detallista, sé que eres una persona que te gusta el café. Sí. ¿Te costaría decirle que no a preparar un café con Seth Godin? Me costaría mucho decirte que no. Sí. Tendría que tener algo muy, muy tentador. O algo muy urgente o muy importante. Estoy aprendiendo cada vez más a cómo organizarme estas tareas de decir urgente e importante. Entonces, si tuviera algo en ese día, imagínate que me aparece hoy Seth Godin y, oye, venga, que te preparo un café, a pesar de que él no lo bebe, pero lo prepara y le encanta el craft de prepararlo. Debería tener muy claro el decir, venga, sí, puedo tomarme 2 horas de mi día o 3 horas de mi día para compartir un café con Seth Godin. Está ahí, ¿eh? Está en mi lista de cosas por hacer todavía. Está en tu lista de cosas por hacer, ¿vale? Seth Godin, digamos que es un referente en el tema del mindset, de la mentalidad, del marketing, de analizar de diferentes puntos de vista. Y efectivamente, como ha dicho Alberto, él no toma café, él no toma café, pero es un maestro de la elaboración del café, no un maestro artesano, que creo que el café y el audio son dos de sus grandes pasiones. Creo que debe tener un equipo de audio descomunal, un equipo de audio descomunal, y si se escucha los audios que produce él, la verdad es que la calidad es muy muy grande. El siguiente de los libros, 40.000 copias, que se dice rápido, pero es una auténtica burrada de copias de Las pirámides de la nutrición y del entrenamiento. 40.000 copias combinadas, ¿eh? Tanto en español como en inglés, como comentábamos antes. Es una burrada, más que una burrada, es un sueño hecho realidad. Porque yo, estos libros, cuando Eric y Andy compartieron, Andy Morgan es un muy buen amigo mío, compartieron un draft con un círculo de gente para tener un primer vistazo de lo que iba a ser esto. Yo ya seguía a Eric desde la época de sus vídeos de YouTube, incluso antes de explicando el caballo, ponerlo delante del carruaje, en plan, tío, no puedes esperar que el caballo tire del carro si lo estás poniendo delante de él, no tiene sentido, se va a topar contra él, ¿no? Pues estos vídeos que hizo en YouTube, que luego se convirtieron en estos libros, yo cuando lo vi dije, esto o lo tengo que hacer yo o lo tengo que traer al español. Y también he sido muy pragmático a la hora de decir, si ya está hecho, ¿para qué voy a reinventar la rueda para intentar llevarme yo el crédito de todo si al final estás, al fin y al cabo, robando como un artista? Estás cogiendo lo que ya funciona y lo estás llevando a una demografía que no tiene acceso a ello. Bueno, pues voy a hablar con Eric y con Andy y voy a decir, oye, ¿qué os parece si hacemos esto en español y lo traemos a todo este mercado que no tiene acceso a este contenido y que va a salvar vidas, tío? Porque honestamente, esto está orientado al mundo del culturismo y el powerlifting y un montón de especialidades, pero tiene aplicación para todos y cada una de las personas que mínimamente se preocupan por su nutrición y por tener un poco más de masa muscular o mantener masa muscular, que es súper importante para la longevidad. Entonces yo lo vi desde ese punto de vista y hay personas de 55 años que no tocan una pesa, que se han comprado los dos libros y le han sacado jugo, sobre todo al de nutrición, de decir, por lo menos me está sirviendo para organizar un poco mi cabeza de, ah, ahora no tengo que pensar si las sardinas son buenas o malas, tengo que bajarme hasta la base de la pirámide y decir, ¿dónde está? ¿Me gustan las sardinas? ¿Cómo entra esto en mi estilo de vida? ¿Cuál es mi objetivo a largo plazo? ¿Qué quiero hacer con esto? ¿Cómo la voy a implementar en mi día a día? Todo eso va mucho antes de si la sardina en lata en aceite de oliva es buena o mala, ¿no? Entonces, para mí han sido un antes y después. Y para mucha, mucha gente, como se puede ver en el apoyo, ¿no? Alberto, ¿cuál es la principal diferencia entre esos libros, por ejemplo, Las pirámides de la nutrición y otros de los libros que podemos, en todo ese rango enorme de libros dedicados a la nutrición, cuál crees que ha sido la diferencia de este libro con los demás o la causa del éxito de este libro? Y no estoy hablando del éxito por el número de ejemplares vendidos, sino por lo que ha tocado a la gente. La clave es la organización de las cosas. Organizar de forma sencilla. Si yo tengo el objetivo de ir de este extremo de la mesa hasta aquel extremo de la mesa,
y simplemente tengo un montón de datos de cómo funciona la mesa, cómo está construida, qué distancia hay hasta el final, si hay una silla o no en medio, si está a esta altura o la otra, si el aire afecta a mi movimiento hacia el final de la... Todos esos son datos relevantes, es una información muy útil, genial, es la caña, pero no está organizada de una manera que yo pueda seguir pasos. El primer paso es ir hasta esta marca de la mesa. Una vez llegue a esta marca de la mesa, voy a moverme hacia la izquierda porque sé que hay un obstáculo aquí y voy a seguir por esta muesca hasta la mitad. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, para mí el éxito, o sea, la definición de las pirámides es orden de prioridades claras. Tener el orden muy, muy claro para que cuando tu pregunta en la cabeza sea tengo que dejar de comer carbohidratos por la noche, puedas abrir la primera página del libro, ver dónde está claramente ese puedo comer carbohidratos por la noche y decir, ah, vale, antes de esto tengo que preocuparme de esto, 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 esto y esto. Una vez resuelva todo eso, entonces me puedo preocupar de si tengo o no que comer carbohidratos por la noche. Para mí eso es una llave enorme que desbloquea un montón de puertas. Claro, entonces por lo que comentas, que también lo he podido intuir por varios vídeos tuyos que he visto y varios posts tuyos, el contexto es importante y efectivamente el orden de las prioridades son importantes. Y muchas veces eso lo olvidamos porque queremos recetas nutricionales o otro tipo de recetas para hacer otros procesos que nos las den y ya está, confiar ciegamente en ellas, ¿no? En cambio tú eres una persona que dices, hey, cuidado, ¿que quieres tomarte una Coca-Cola? Puedes tomarte una Coca-Cola, pero analízalo en su contexto y establece cuál es su orden de prioridades. Efectivamente, si imagínate que esa Coca-Cola está haciendo que, vámonos a los dos extremos, ¿no? Está haciendo que luego solamente puedas beber o tomar alimentos de ese nivel de dulzor. Entonces, esa Coca-Cola en el contexto de, sí, la tomo dentro de mis calorías y dentro de mi no sé qué y tal, pero resulta que tienes que estar contando absolutamente todo y eso te está causando el estrés. En ese contexto, realmente el meter la Coca-Cola en el día a día, por mucho que uses dieta flexible y seas súper tal y lo comprendas todo, no creo que sea la mejor elección porque te está causando un peso que llevas encima en el día a día que al final no es sostenible y a largo plazo va a explotar por alguna parte. Si nos vamos al otro lado, imagínate que esa Coca-Cola es totalmente lo contrario. Es tu momento de poder tomarte algo dulce con amigos que luego eso te hace forzarte y te obligas a mentalmente decir me he tomado Coca-Cola, con lo cual esta noche me meto una ensalada gigante, nutrientes, pocas calorías y tal y cual, porque me he tomado la Coca-Cola. Puede ser perfectamente la manera de venderte la idea de tengo que comer más verduras por la noche. Si eso hace que comas mejor, ¿por qué la Coca-Cola es algo malo en ese contexto? No veo la parte negativa ahí, ¿no? Sí, entiendo, porque muchas veces no nos gusta pensar y nos gusta ya directamente que nos digan hacia dónde tenemos que ir. Alberto, ¿hay algún alimento que sea malo, que tengamos que decir, independientemente de mirarlo en el contexto, esto no? Pues según la evidencia actual o el peso de la evidencia actual, como también te gusta a ti mirarlo, no veo que haya ninguno que tengamos que decir no puedes comer un donut, porque que yo sepa, hasta el día de hoy todavía no hemos visto a nadie que se muera y se caiga redondo por comerse un donut, ¿no? Una unidad de un donut. Entonces volvemos al contexto de ¿por qué estás comiéndolo? ¿Qué estás comiéndolo? ¿En qué cantidad? ¿Estás en déficit calórico, en mantenimiento o en superávit? ¿Cuál es el resto de tu día a día? ¿Cómo te sientes al comerlo? ¿Por qué lo comes? Es que hay un montón de factores sociales, psicológicos, fisiológicos, de rendimiento. Hay un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta, que lo que tú dices, no, muchas veces no queremos pararnos a tenerlas en cuenta, pero yo lanzo la pregunta aquí de, ¿estás escuchando esto? Y tu objetivo es, digamos, no sé, batir un récord de 1.500 metros, tener un cuerpo atlético y vivir hasta los 80 años, ¿vale? Me dices que te vas a quedar con un papel, una receta, ¿vale? De un libro, de lo que sea, que pueden ser datos muy útiles. Me dices que te vas a quedar con eso, tienes 30 años ahora mismo, te vas a quedar los próximos 50 años con ese papel y no vas a investigar nada más ni invertir 15 minutos. Vamos a un poco más lejos, un día. No vas a invertir un día de esos 50 años a ver cómo puedes meter las cosas que te gustan en tu día a día, a ver cómo puedes hacer las actividades que te gustan, a ver si puedes tener hijos o no con ese estilo de vida, a ver si puedes estudiar a lo mejor la carrera de paleontología que también te interesa, otros intereses fuera de ese objetivo de ser el mejor atleta y conseguir mi mejor físico. Come on. ¿No vas a invertir un día para ello? No me lo creo, ¿no? No. A todo el mundo yo creo que le plantees esta duda de, tío, de verdad, que solo es un día de inversión, solo son unas horas de inversión para el resto de tu vida. ¿En serio no tienes ese tiempo? ¿O no te has parado a pensar que lo tienes?
Educación nutricional, Alberto, yo creo que por lo que veo, tal vez no se esté dando ni siquiera como se tenga que dar o no se esté dando. ¿Consideras que puede ser relevante para la calidad de vida a nivel físico y a nivel mental de las próximas generaciones o las que se están criando ahora, que haya competencias basadas en transmitir al alumnado y en hacerle pensar sobre el tema nutricional, algo relacionado con la educación nutricional? Absolutamente, 100%. Lo que pasa es que creo que tenemos que simplificarlo un poquito más, sin llegar a sobresimplificarlo, sin llegar a come verduras y ya está. Sí, todo el mundo sabe que las verduras son sanas y son buenas, pero yo creo que podríamos dar pinceladas de cosas prácticas, como el intenta meter verduras en todas tus comidas, o si no has comido verduras, intenta que sea en la cena, ¿vale? Tienes varias oportunidades durante el día, que solamente sea una de esas oportunidades que tenga verduras, por lo menos. Y aquí te voy a enseñar cómo. Entonces le damos un por qué, una razón, y un cómo lo vas a hacer. Súper sencillo. Creo que ahí no hay lugar al fallo, casi, ¿no? Ya tiene que ser una elección totalmente de la persona, del chaval en este caso, de decir, no, lo que tú me digas, pero lo tengo muy fácil, pero hoy quiero cenar napolitanas de chocolate. ¿Vale? ¿Ok? Por cierto, que sepas que aquí está el por qué no deberías cenar napolitana de chocolate todos los días, y aquí está el cómo no tienes que cenar napolitana de chocolate todos los días. Es como mucho más sencillo de entender y aplicar que lo que estamos viendo hoy en día en la educación nutricional, ¿no? Creo, desde mi punto de vista. Me ha venido a la mente, ahora que te he preguntado sobre esto, sobre la importancia que tenemos los padres y las madres a la hora de hacer, por ejemplo, la merienda. Bueno, cualquier tipo de comida, pero sobre todo la merienda lo veo mucho más, que es aquello que metemos en la bolsa. Porque si metemos un tipo de comida, la única comida que van a poder sacar de la bolsa es esa que hayamos metido, ¿no? En este contexto me pasó una anécdota curiosa. Tuve que recoger a una compañera de una de mis hijas, porque su madre no podía venir, entonces la recogí yo y entonces le llevé yo la merienda. Entonces la merienda en ese día, me acuerdo perfectamente, hace ya varios años, pero consistía en un bocadillo de jamón serrano y una manzana. Y entonces pues llevé eso para mis crías y entonces para ella también. Y me dijo, oye Chus, ¿me das la merienda? Sí, ¿qué tienes? Bocadillo de jamón, no quiero. Digo, pues, ¿y qué más? Manzana. Y me dice, ¿solo eso? Le dije, solo eso. Y me dice, pues no quiero nada. Su madre iba a tardar en venir, le entró el hambre y entonces vino y comió el bocadillo de jamón y seguía teniendo hambre. ¿Y qué más tenías? Manzana. ¿Y no tienes nada más? No, se fue y al de un rato volvió y me dijo, dame la manzana. Y me dice, es la primera vez que como manzana. Qué bueno. Es la primera vez que como manzana. Y luego estuve hablando con su madre y me dijo, ¿cómo lo has hecho? Y le dije, bueno, pues o no merendaba o comía esto. Y me dice, es que yo no he conseguido hacer eso. Y dije, claro, es que si tú llevas tableta de chocolate y llevas golosinas, pues lo que va a comer va a ser eso. Si no le das más opciones, o esto, ¿no? Entonces creo que esa educación nutricional también estaría bien que la dieran. Me encanta ese punto porque además te empodera o te da mucha fuerza a la hora de hacerlo contigo mismo. ¿Por qué no tratarnos a nosotros como niños? Porque al final la naturaleza humana está ahí. Entonces, en vez de culpar con el dedo al ambiente obesogénico, a las fábricas y a las marcas que están ahí haciendo bollos y cosas, al final entiendes un poco cómo funciona el juego y te tratas a ti mismo de esa manera en las cosas que no puedes controlar. Te creas un entorno y unos hábitos más sencillos de seguir. Te metes en tu bolsa de la merienda, en tu casa, las cosas que quieres empezar a comer y no traes las cosas que quieres dejar de comer o las escondes, ¿no? Yo tengo gente y amigos que me preguntan sistemas. Digo, vale, pues si no vas a dejar de comprar cereales y te metes un bol de cereales de chocolate por la tarde y eso es lo que quieres cambiar, mete los cereales en el cuarto de la ropa, debajo de la ropa sucia, debajo del detergente, ponlo lo más lejos posible para que cuando tengas que elegir o bol de fruta que tienes aquí delante enorme, lleno de fruta, o cereales que están escondidos, digas, ah, no me apetece nada. Y al ratillo, no me apetece nada, y no te pasará como decíamos con la niña de la manzana, de, oye, pues mira, voy a coger una manzana que está aquí, la tengo aquí para cogerla. Y al final acabarás comiendo manzana. Y tú mismo te dirás, es la primera vez que me como una manzana que yo quiero que me apetece. Y es porque tu entorno te lo has hecho, te has metido en esa bolsa de la merienda, esa manzana.
Alberto, ahora que estabas mencionando lo del entorno, me gusta mucho cómo lo has planteado y quiero enfatizar la importancia del entorno, porque cómo tenemos montado ese entorno ayuda. Te pongo un ejemplo concreto en el cual hemos buscado también que el entorno nos ayude. Y es, no voy a girar la cámara porque está hecho todo un completo desastre, pero el salón y la cocina lo tenemos unido, lo tenemos unido, y el sofá del salón mira a la mesa de la cocina. El sofá del salón no mira a la pared, mira a la mesa de la cocina, y aquí no hay televisión. Claro. Es decir, el sofá no mira la televisión. Cuando hicimos la reforma de esta parte de la casa, era una de las cosas que miramos, ¿no? Y que dijimos, el entorno ayuda. Si queremos ver poco la televisión, no la vemos ni nosotros ni nuestras hijas, no podemos poner una televisión delante del sofá. Entonces lo mejor es no tener televisión y el sofá que mire hacia la mesa de la cocina. El sofá es uno de nuestros sitios preferidos porque saltan, corren, bueno, está hecho todo un desastre, todas las paredes pintadas, excepto yo creo que más o menos estas que se ven por detrás, pero el entorno ayuda y creo que en la nutrición, ¿no? Pues que haya una persona como tú, especialista en el ámbito de la nutrición, que diga, oye, hay estrategias para comer mejor, ¿no? Que al final, en definitiva, consiste en eso, ¿no? En buscar esas estrategias que nos ayuden. Sí, porque si usamos fuerza de voluntad, no vamos a llegar a ninguna parte. La fuerza de voluntad se agota. Entonces, imagínate que tienes ese sofá con la tele, una tele enorme de 70 pulgadas delante, y tienes toda la fuerza de voluntad del mundo de decir, no, todos los días a las 8, en vez de sentarme en el sofá y ponerme a ver la tele, voy a coger un libro. Sí, está genial, pero sí, cada vez que levantas la mirada de las hojas, ves tu tele de 70 pulgadas que te has gastado un pastizal en ella y la tienes ahí delante. Eso va a durar 1, 2, 3, 4. Al quinto día vas a poner la televisión para, bueno, por lo menos la pongo así de fondo para tener algo y por lo menos justifico el coste de tener la televisión ahí. Y eso al final te va tirando porque tu hábito, perdona, tu entorno te está forzando a ese hábito, ¿no? Te está forzando a moverte hacia esa televisión que está ahí como el masterpiece de del salón. Entonces, Sí. hay que pensar en esto para todas las cosas que queramos hacer en el día a día. Si queremos andar más, si queremos. Yo he considerado muchas veces el alquilarme pisos en sitios sin ascensor. Es como decir, bueno, la gente se queja, ¿no? Y son más baratos. Suelen ser en edificios más históricos con techos más altos, con lo cual puedes tener un poco más de espacio para pensar y tal. Y suelen estar más chulos también. Y encima te obligan a subir andando. Es que son todo ventajas, ¿no? ¿Por qué en vez de ver lo negativo no lo vemos como una ventaja? Si tienes obviamente las habilidades de subir escaleras y si no, pues hay que buscar otras alternativas. Lo que pasa es que lo que estás diciendo ahora, lo comentaba con Pedro Vivar, es una auténtica burrada. ¿Cómo que un sitio sin ascensor? Alberto, perdona, pero la gente va a los sitios en patinete eléctrico. Ya, porque confundimos conveniencia con progreso. Confundimos conveniencia con progreso. Sí, confundimos conveniencia, confundimos el tener un acceso a una aplicación que yo ahora mismo puedo pedir 5.000 calorías desde este teléfono, sentado aquí hablando. Yo hablando contigo ahora mismo podemos hacer la prueba. Te llevamos 20 minutos, pues mira, a la marca de 36 minutos puedo tener a un tío aquí con un menú de 5.000 calorías sin haberme movido. Y encima a lo mejor me puedo estar quejando de que es que ha tardado 10 minutos en vez de los 2 que pone, no le voy a dejar propina. ¿Eso es progreso, en serio? No, eso es conveniencia. Entonces lo puedes usar cuando te haga falta esa conveniencia de no tengo tiempo para tal, no me prefiero que me manden una ensalada y puedes hacer mejores elecciones. Pero confundimos eso con no, es que es el siglo XXI, estamos progresando la tecnología. Es un ejemplo en el que yo creo que no es progreso como tal. Progreso es que el cáncer no te mate a los 3 años, sino que a lo mejor te mate a los 15, a los 20, y dentro de poco a lo mejor ni te mate, ¿no? Eso es progreso de verdad, eso no es conveniencia, eso es progreso. Entonces, confundimos los dos términos. Alberto, ¿cómo conociste a Andy Morgan? Andy Morgan, un referente en el mundo del fitness, entre comillas, un chalao que está en Japón y que está revolucionando un poco todo eso, una persona detrás de muchos proyectos exitosos en el mundo del fitness. ¿Cómo dijiste, yo tengo que conocer a esta persona? ¿Cómo te pusiste en contacto con ello? ¿Cómo? Pues No mira, sé si no lo puedes Andy. describir un poquito. Sí, la historia con Andy es uno de mis mejores amigos a día de hoy. Y empezó porque yo estaba en un poco momento oscuro
Perdí un montón de peso, perdí 60 y pico kilos y empecé a buscar otras alternativas porque perdí peso de una forma muy estricta, ¿no? Muy cardio de doble sesión, entrenamiento de fuerza, rollo culturista 5 veces, body split, no sé qué, no sé cuánto, solo comía verduras y pollo, muy, muy, muy estricto. Me empecé a criar, entre comillas, en los foros de bodybuilding.com y todo esto, o sea, imagínate cómo era de dogmático todo aquello. Y un día buscando, me acuerdo que buscaba sobre el ayuno intermitente y otras herramientas y tal que me podían ayudar un poco a estar más rajado, ¿no? Más marcado, más todo ese extremo. Me encontré una web que se llamaba ReadBody.jp en aquella época y vi un artículo que me encantó de Andy que hablaba del ayuno intermitente y todo esto. Y desde ese momento, esto fue en el 2010 más o menos, 2011, 2011. Desde ese momento empecé a leer su página web y todo esto. Y siempre me fascinó este tío que estaba en Osaka, ahora está en Tokio, pero estaba en Osaka en aquella época. Vivía solo, contaba un poco en su web, no solo hablaba de nutrición, sino que tenía parte de historia de cómo le gustaba el karate, un tío de Birmingham, las peleas que tuvo allí y todo eso. No sé, me parecía una persona interesante. Y empecé a darle feedback sobre su trabajo. Empecé a escribirle, oye, me encanta esto, esto me ayuda. Una persona desde mi contexto que viene obsesionada y tal, tal, es muy liberador ver cosas como las tuyas, voy a implementarlo, voy a probar esto. Luego experimentaba, lo probaba y le enviaba un email de feedback. Era muy pesado, literalmente era muy pesado. Entonces estaba en conexión virtual con él hasta que un día en el año 2015 me fui de viaje con unos amigos a Osaka. Bueno, a Japón en general, y me acuerdo que le envié un mensaje de, tío, voy a estar en Osaka, si quieres te invito a una cerveza artesana de estas que te gustan a ti mucho, me quedé con detalles que le gustaban, y si no estás, si me puedes recomendar un gimnasio para entrenar y tal, con lo cual, bueno, al final no resulta que no estaba en aquella temporada por aquí, por allí, por Osaka, estaba de viaje, pero me recomendó un par de gimnasios y tal, y le dejé un case of beer, una caja de cerveza de artesana negra de Bélgica, creo que era. En su gimnasio, que era donde él me recomendó ir a entrenar. Fui a entrenar, le dejé la de esta, le puse para Andy, gracias por abrirme el camino, gracias por iluminarme un poco el camino que estaba en un momento muy oscuro, Alberto. Y ahí se quedó todo un poco, hasta que nos vimos en Londres en un evento de 3DMJ, de una empresa de Eric Helms y Andrea Valdez y Alberto Núñez, que se dedican a hacer coaching de culturismo y tal. Hicieron un evento en Londres en el 2016, si no recuerdo mal. Y ahí fue la primera vez que lo vi en persona. Pero ya teníamos tal conexión o tal contacto online que en el momento en el que me acerqué a él, hey, soy Alberto, tal, Alberto Álvarez, ¿verdad? Y dice, sí. Joder, tío, muchas gracias por tu feedback, por tu no sé qué, por las cervezas. O sea, se acordaba de esos pequeños detalles. Y ya empezamos a hablar y eso. Y pues hasta, como dice, hasta el día de hoy, que es historia. Trabajé con él en el 2017, estuve viviendo con él en Japón una temporada en el 18, voy 2 o 3 veces al año, en fin, hay una conexión muy chula. Has comentado que fuiste un poco pesado, entre comillas, en el buen sentido de la palabra. ¿No tienes miedo a que te digan que no? No, no porque en la... La posibilidad de ganar es mucho mayor cuando te. O sea, lo que puedes ganar de un sí es mucho mayor a lo que puedes perder de un no. Y esto va totalmente contra la naturaleza humana también, porque tenemos mucho más miedo de lo que podemos perder, entre comillas, que ilusión por todo lo que podemos ganar, ¿no? Yo lo llamo el paradigma de la lotería. No sé si me lo he inventado o no, pero a lo mejor sí, que es. Estamos todos los días depositando una monedita, la gente que juega a la lotería y todo esto. En esa ilusión de lo que podemos ganar, pero realmente el dolor de perder una monedita no es tan grande, con lo cual tú crees que no estás perdiendo nada. Pero si te lo presento desde otro punto de vista, te digo, si esa monedita la pusieras en un fondo indexado y usaras el interés compuesto durante todos estos años, en vez de estar jugando al azar de lo que puede pasar, estás poniendo en un basket, en una cesta, todos tus huevos de, esto tiene un 99% de posibilidades, basándome en la historia, que puede que no pase, pero basándome en la historia de que esto crezca, esa monedita de repente es una ganancia mucho mayor de lo que podías ganar con la lotería. Pero no te lo planteas porque la naturaleza humana es, no, no, pero es que invertir es una pérdida, porque nos han educado de una manera equívoca, ¿no? De una manera de, no, 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 invertir son para los traders, los brokers y toda esa gente piramidal y cosas así. Suelen ser, asociamos el ganar dinero a hacer cosas malas, al fraude y tal, en vez de a añadir valor al mundo. Entonces, no me quiero desviar mucho de la conversación, pero eso, tenemos más miedo a lo que podemos perder que ilusión por lo que podemos ganar. Alberto, ¿cómo fue
Tras el rechazo de participar en la TED Talk, ¿qué fue lo primero que sentiste? Estaba ahora buceando un poquito Sí. en Instagram, he leído un poquito, pero entiendo que la experiencia a haber escuchado muchas veces que no y la experiencia a ser capaz de no llegar a esa frustración es un punto añadido, pero hay momentos en los que estás aplicando, estás echando, sí, aplicando para Apple, para Google, una TikTok, y cuando eso se cae dices, ostras, ¿qué sentiste? ¿Cómo lo superas? ¿No lo superas? ¿Qué experiencia te llevas de ello? Pues sentí enfado hacia mí por no haber dado todo como suelo darlo, no haber puesto toda la carne en el asador, como no haber puesto todo el detalle que suelo poner. Y luego sentí un aprendizaje enorme a la hora de, vale, no lo has conseguido por esto. La invitación de TED Talk llegó en mi bandeja de correo electrónico, no apliqué ni nada, sino que fue una invitación. En ese momento fue un subidón de, oh, qué guay, la gente presta atención a lo que estoy haciendo y cree que es tan relevante como para que pueda hacer una charla de este tipo. Me encanta, genial, me siento halagado. Pero no me lo creía. No me lo creía porque siempre tenemos estas dudas de ¿y yo quién soy para dar una charla de TED, ¿no? Pero si hay 1.000 personas que cuentan lo mismo que yo, pero si no estoy inventando nada nuevo, pero como tú bien dices, es el cómo lo dices, pero no te lo crees. Y una de las cosas de rodearme con Andy, con Sol, con gente de este calibre que me ha enseñado, es que no. Son amistades, sí, pero mucho más de eso son gente que te dan la creencia de que puedes hacerlo. Son gente que te apoyan incondicionalmente y que te dicen, tío, esto lo haces muy bien, deberías machacarlo más, o esto no lo haces tan bien, descártalo, delégalo. O deja a los que lo hacen bien que lo hagan, ¿no? ¿Para qué te metes en el barro de hacer hilillo y punto, tío? ¿Para qué vas a hacer muñecos de punto? Por mucho que sea un hobby, genial, hazlo para ti, pero no te vayas a poner a hacer una empresa de punto ahora porque no es tu fortaleza. Tu fortaleza es en cómo transmites, cómo piensas y cómo enseñar a la gente a aprender un poco más de forma más eficiente. Ahí lo estás machacando y fíjate en este ejemplo, en este ejemplo, en este ejemplo, y me he comprado tu libro, por cierto, y dices, o sea, te has comprado, ni siquiera hablas español y me has comprado los 3 libros que tengo. Los tienes en tu librería y encima me dices que soy bueno haciéndolo y que te encanta cómo transmito simplemente basándote en feedback de otras personas. Vale, este tío no me está dorando la píldora porque me está diciendo todo lo malo que no estoy haciendo. Entonces, fue un momento de, vale, no me lo creo suficiente, con lo cual hago un vídeo mediocre, hago una aplicación mediocre, hago todo un proceso mediocre y obviamente cuando lo haces mediocre, pues dejas mucho al azar. Y si lo dejas al azar, pues la gente al final, pues o te eligen o no te eligen, pero te eligen ellos, ¿no? Sin embargo, creo que si pones toda la carne en el asador y te lo crees, al final no te eligen ellos, sino que lo eliges tú. Dices, sí, voy a dar esta charla de TED. Toma, aquí tienes mi candidatura. ¿Cuándo nos vemos, no? ¿Cuándo es? Entonces, el aprendizaje es para la próxima. Pon toda la carne en el asador y créetelo. Me ha encantado una de las cosas que has comentado y es que te enfadaste contigo mismo y eso lo uno también a diferentes vídeos que he visto o tuyos en los que estás hablando y en los que dices que todo es culpa o responsabilidad tuya. Eres una persona que tiene conciencia de que tú eres el principal responsable de tu vida, no los demás. Y eso a día de hoy es una virtud. Sí, supongo que sí, supongo que es una virtud, sí, a veces es una carga bastante grande, no te lo niego, a veces es complicado de manejar, pero es un sistema operativo que me gusta mucho porque todo crecimiento, todo aprendizaje es responsabilidad tuya. Entonces, si no es responsabilidad tuya, no te tienes que preocupar de ello. Entonces, si el autobús se cancela y lo pierdes, se ha cancelado, tío. No es tu responsabilidad. No tienes por qué estar llamando a todo el mundo y ponerte nervioso. Y es que no puedo ir, es que no sé qué, es que soy un fracaso, es que es culpa del autobús. No, no es culpa de nadie, pero es tu responsabilidad. Entonces, si quieres realmente llegar a ese sitio, tienes otras alternativas. O te pones a andar, o te buscas un vehículo, o te coges un tren, o lo que sea, ¿no? Pero es tu responsabilidad. Entonces, me gusta mucho porque. Y esto muchos de mis amigos lo llaman pensar rápido. Y dice, tío, piensa rápido, ¿eh?
Y es que como es mi responsabilidad, pues siempre me saco las castañas del fuego, ¿no? Intento resolver la situación y soy muy pragmático. Vamos a pasar un poco para adelante con una pregunta concreta. ¿Cuál es tu avión favorito? Me encanta. El Airbus A350. Wow, explícame un poco cómo es, porque me pierdo totalmente, y por qué es tu avión favorito y qué características tiene. El A350 es de la familia más moderna de Airbus. Soy bastante más fan de Airbus que de Boeing. Me gusta más lo europeo también, así que supongo que me tira un poco la tierra, ¿no? Digamos. Características, es un avión de ancho fuselaje, no es el típico que vemos en viajes de Madrid a Ámsterdam, que es de fuselaje estrecho, pequeñito, sino que es ancho. Y lo que más me mola es varias cosas. La cabina suele estar muy bien iluminada, depende de la aerolínea, pero suele estar muy, muy bien iluminada y esto en el día de hoy es increíble. Simula una presión y una altitud mucho más baja que la de cualquier otro avión, con lo cual esto se traduce en ojos más húmedos, vías respiratorias más abiertas, no se te seca la boca y todas estas cosas que solemos tener en vuelos transcontinentales largos. Consume mucho menos combustible, que también es un punto a favor, y tiene un ruido que es una pasada. O sea, yo ahora con los auriculares que llevo puestos puedo ir en el avión y no escucho absolutamente nada, que eso no lo podía hacer en ningún otro avión porque el motor y todo eso suena mucho. Tú estás en la cabina de una 350 y casi que no escuchas el motor. Es una pasada. Bueno, me has dejado flipado, Alberto. Jamás se me hubiera ocurrido pensar en ninguno de los aspectos que has comentado. Cuando monto en un avión, no sé, soy una persona que vuelo mucho, que va, vuelo muy poco, pero jamás se me hubiera ocurrido pensar en todos esos puntos. Te costó solo, y digo solo, entre comillas, 500 viajes aproximadamente. Ver un poco la cabina, todavía no has conseguido ver un aterrizaje, si no estoy equivocado, dentro de la cabina. ¿Está dentro de tu baúl de cosas por hacer? Sí que lo conseguí, sí que conseguí aterrizar en la cabina hace relativamente poco, 6 meses, 7 meses, en un vuelo de vuelta de Tel Aviv, sí que lo conseguí por erosión, por pesado y por caer bien y por ser buena persona, supongo, no lo sé, al final lo que tú dices, 500 oportunidades cada vez que voy, lo sigo preguntando, cada vez que estoy en un avión me gustan los de largo radio, entonces en un Doha, Tokio, Haneda, pues cuando estoy aterrizando, oye, ¿quién es el capitán? ¿Podría verla tal? Y muchas veces, la mayoría de veces es sí, puedes verla cuando aterricemos. Pero en una de estas, pues fue un, ah, sí, claro, voy a preguntarle. Fue a preguntarle, sin problema, pasa, pum. Y fue como un, hola, qué pasada. Todo esto es una pasada. Sí. O sea, veo que eres una persona persistente, además, en muchos ámbitos de tu vida, ¿no? Cuando quieres algo, lo intentas. Ese poder que tienes a no frustrarte, te ayuda un poco a seguir intentando hacer todo eso. Alberto, Sí. cómo haces para viajar tanto? Y me explico. Yo te veo a ti y digo, wow, hoy está aquí, mañana está allá. A muchas personas le gustaría hacer esto, a mí no personalmente por mi estilo de vida, pero hay muchas gentes que les gustaría hacer esto. ¿Qué pequeña recomendación o gran recomendación nos puedes dar, si es que hay alguna, para, bueno, para tener un estilo de vida o poder viajar un poquito, visitar, aprender de esos viajes? No sé si tienes un arma secreta o... No, ojalá. Vendería muchos libros y muchas cosas si escribes el arma secreta para viajar todo lo que quieras y vivir en no sé qué y tal, a lo Tim Ferriss, ¿no? Los títulos estos un poco sensacionalistas. Pero no, no la tengo, no tengo ningún biohack. Pero sí que puedo compartir la experiencia. A lo mejor no darte recomendaciones porque esto depende del contexto de cada uno. Pero sí mi experiencia y parte del porqué, de encontrar el porqué y decir, a ver, ¿por qué quiero viajar tanto? ¿Por qué me gusta tanto viajar? Y me di cuenta que en el 2011, 2012 ya empezaba a picarme un poco el estar en la oficina de 9 a 6 en un sitio que alguien me dijera, tienes que estar aquí de lunes a viernes para hacer esto.
No tengo ningún problema con trabajar, de hecho trabajo un montón, pero sí que tengo un problema con estar en sitios o estar haciendo cosas que no quiero estar haciendo. Sobre todo si mi mente está en otros sitios. Ya no es el sueño de viajar, sino el podría estar en un tren viendo cómo pasa el mundo mientras escribo sobre, yo qué sé, ser más flexible con tu dieta, que sé que puede ayudarle a mucha gente. Y sé que he pasado por ello y puedo escribir algo chulo que tenga algún par de nuggets de información interesante. Y no lo estoy haciendo porque estoy aquí vendiendo integraciones de Mac a X empresa, que está muy bien en ese momento, pero poco a poco se va haciendo mella. Entonces empecé a encontrar mi porqué de, ok, ¿por qué quieres viajar? Quiero viajar para explorar, para descubrir y para inspirarme. Para mí una clave grande del viajar es, me inspira un montón estar en sitios distintos de forma frecuente. Hoy estoy en una casa en Logroño que no es mía, estoy en un sitio distinto, te puedo girar la cámara. Es un Airbnb. Y simplemente la decoración y las vigas expuestas y todo esto te hace que tu mente, lo que hablamos del entorno, ya tenga otra forma, ¿no? Aunque sea el mismo día a día, aunque esté en el ordenador escribiendo emails y creando mis cosas, pero ya es distinto, ya tengo un punto de vista distinto. Entonces, lo primero es encontrar el porqué, y para mí un porqué enorme es inspirarme. Dos, no confundir movimiento con exploración, no confundir dinamismo con lo que decíamos antes de conveniencia con progreso, pues lo mismo, el moverte, que esto me pasaba a mí al principio, voy a visitar cuantas más ciudades posibles en el menor tiempo posible, ¿no? Ahora estoy en Ámsterdam, me voy a Bélgica mañana, me voy a pum, 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 pum. Y al final te vas dando cuenta, supongo que con la edad, que el slow travel, ¿no? El viajar un poco más lento y el si me apetece estar una semana más en Ámsterdam, no pasa absolutamente nada. De hecho, habrá oportunidades nuevas que no me habrán surgido si no hubiera quedado aquí. Con lo cual, verlo todo por el punto positivo de si me apetece es por algo y si puedo hacerlo, lo que decíamos de cuál es tu, dónde inviertes tu dinero, dónde gastas tu dinero, dice mucho de ti. Y yo me lo gasto casi todo en viajar por eso, porque quiero tener la capacidad de poder decir sí a muchas cosas que me apetezcan, ¿no? Entonces, son dos patas muy grandes del sé capaz de decir sí a las cosas que te apetecen y encuentra el por qué lo quieres hacer. Porque si es por simplemente tachar de la lista un país más, tengo un objetivo de antes de morirme llegar a visitar todos los países del mundo, pero sé cada vez que lo veo, sé que no lo voy a hacer realidad, simplemente porque hay sitios que sinceramente no me apetece visitar a día de hoy. Seguramente cuando tenga 70 años a lo mejor sí, pero a día de hoy, Sudán del Sur no me atrae, ¿no? Por ejemplo. O cualquier otro país que está en la lista, porque está en la lista de países del mundo, pero tendría que visitarlo para poder tachar ese. Ya he visitado todos los países. No era un porqué suficientemente fuerte. Alberto, has comentado una frase, ser capaz de decir que sí a lo que te apetece, que me parece que requiere de una madurez y de una experiencia muy grande. Le voy a dar la vuelta a la frase y es, cuando decimos que sí a algo, estamos diciendo que no a otras muchas cosas. Y al revés, cuando estamos diciendo que no, estamos diciendo que sí. Y la voy a poner en contexto. Si a mí me invitan a participar en un proyecto, de primeras, lo que te viene a la cabeza es que quiero agradar, quiero caer bien, quiero colaborar, contad conmigo, yo me sumo. Y no me doy cuenta que estoy diciendo que no a otros proyectos en los que estoy trabajando, o estoy diciendo que no a irme a la cama a la noche a las 10:30 o 11, porque ya he terminado de hacer todo, he estado leyendo un poco, he estado un poco tocando la guitarra. ¿Qué reflexiones te trae el decir que sí y el decir que no? Que como todo es un arte y es una expresión, como decías, de experiencia y de sabiduría, yo creo. Cuando pasas tiempo con personas mayores o visitas pueblos o visitas, ves que simplemente muchas veces están en bancos viendo el mundo pasar y no están ahí porque no tengan nada que hacer. Están ahí porque están diciendo que sí a estar en el banco y ver el mundo pasar. Lo que le están diciendo que no es a meterse en Twitter y a ver las noticias del coronavirus y de no sé qué, no sé cuánto, a ver si el presidente de España o de cualquier país está haciendo X cosa, a criticar a la vecina que huele mal cuando fríe, a muchas cosas que damos por hecho en la inercia del día a día, porque creo que cuesta un poco de trabajo el ser consciente, ¿no? El parar un momento y decir, ¿qué me duele? ¿Qué no me duele? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Me gusta la taza que tengo aquí? ¿Y por qué me gusta? ¿Sabes?
Son preguntas un poco absurdas, diríamos, pero que tienen mucha importancia a la hora de poder saber a qué queremos decir que no y que sí. Entonces, si tú a mí me planteas el proyecto del año y me dices, oye, pues mira, es que tengo esta idea, tal, vamos a hacer millones de euros y no sé cuánto, seguramente te diga que no, porque mi objetivo no es hacer millones de euros a día de hoy y porque tengo un plan de varios proyectos que tengo que terminar y que quiero terminar durante el 2020. Entonces, cualquier proyecto que me entre ahora, por muy delicioso que sea, por muy mucha salsa que le ponga y muy bonito que esté, tengo que decirle que no, pero habiendo sido consciente antes de a todo aquello que quiero decirle que sí, que es mi bebé, mi sueño, mi no sé qué, quiero hacer esto. Y si me equivoco, pues me he equivocado, pero tomo la decisión de decir que sí, no pasa nada. Si luego tu idea se convierte en el próximo Uber, what can we do? ¿Qué podemos hacer? Le dijiste que no, porque había que hacerlo, ¿no? No pasa nada. Me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto de la gente que está sentada en un banco viendo la vida pasar. Eso me recuerda muchas veces cuando vamos al pueblo perdido en picos de Europa, que muchas veces lo que hacemos es sentarnos a comer pipas y no hay nada mejor para estar con mis tres crías tranquilamente charlando que sentarnos en el suelo y comprar para cada una un paquete de pipas. Porque lo que haces es, estás embebido en esa tarea, estás ensimismado en esa tarea y eso lleva a que estés sentada tranquilamente con ellas y pudiendo charlar de muchas cosas. Te transmite tranquilidad, que creo que hoy en día, por personas muy queridas que he tenido con experiencias muy muy cercanas a la muerte, tres o cuatro personas que han conseguido salir, después de haber pasado por dichos episodios, les he preguntado qué es para ellos, para ellas, son en todos los casos, la felicidad. Y me han contestado las cuatro que la felicidad para ellas es estar tranquilas. Dice, mira, Chus, yo antes estaba cenando con los críos, me levantaba de la mesa porque quería recoger todo para tener todo recogido cuando se fueran a la cama. Dicen, ahora no, me quedo en la mesa, que se queda todo tirado. Lo que quiero es tranquilidad. Tranquilidad, ¿no? En el mundo que, como bien comentas tú, estamos impulsados por el scrolling dentro de estas redes sociales y que lo último que quieren es que estemos tranquilo. Alberto, me encanta esa, porque yo soy mucho de la definición de felicidad, es paz para mí. De verdad, para mí la definición de, si tuviera que definir felicidad, que es muy complicado de definir porque no existe la felicidad perpetua, no sabemos definirlo, es como, define comida sana. Es que depende, ¿para quién? ¿No? El contexto importa. Pero si tuviera que decir una palabra, la asocio mucho a la paz, paz mental, paz, la paz que sea, pero la paz. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo estuve mirando como si fuera una persona ajena este fin de semana. Hubo olas bonitas y entonces mi cría mayor surfea, tiene 8 años, y entonces estuvimos surfeando y en uno de los momentos el paisaje era idílico, dije, ¿qué puede haber más bonito que esto? ¿Cuándo me he sentido mejor que ahora? El mar estaba en calma, estábamos las dos metidas en el agua, es cierto que ahora hay poca gente porque el agua está fría, pero estábamos ahí y dije, no hay nada mejor que esto. Esto es impagable, dame lo que quieras, es cierto que tengo dinero para vivir, dame lo que quieras que no te lo compro, que no te lo compro. Me encanta. Sí. Me gustaría ir tratando algún otro tema. Hemos tratado el tema que no, hemos tratado el tema de decir que no, hemos tratado el tema de la nutrición, pero me gustaría, no sé si me podrías explicar un tema que no me ha quedado muy claro. Si me podrías poner algún ejemplo en concreto. Eres una persona que te fijas mucho en el por qué y en el cómo. Y en el qué es donde comentas que está la oportunidad de negocio o la oportunidad de hacer proyectos, ¿no? Pero que el cómo y el por qué no. Eres una persona atípica. Eres una persona atípica porque todos pensamos en el qué. ¿Qué puedo hacer? En cambio, tú es el último de los pasos que tomas, el por qué y el cómo. No sé si me podrías poner esto un poquito en contexto. ¿Cómo empiezas por el por qué o por el cómo? ¿Cómo sigues? Y al final, ¿cómo te desemboca en el qué? Vale, te voy a poner en el ejemplo de los viajes.
Si digamos que tengo el impulso ahora mismo de ir desde aquí a Tokio, ¿no? A ver a Andy. Y lo primero que pienso, y es por experiencia, porque he tomado decisiones impulsivas antes, es decir, para un momento, ¿por qué un lunes a esta hora, mientras estoy hablando con Chus, tengo este impulso de irme ahora mismo a Tokio a ver a Andy? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy echando de menos? ¿Qué quiero experimentar? ¿Qué quiero? Entonces ya empiezo desde un punto de hacerme preguntas. Porque y esto, si quieres, luego lo damos más a profundidad, me hago preguntas para saber qué acciones tengo que tomar. Porque al final es un ciclo de pregunta, acción, acción, pregunta, ¿no? Hago algo, me pregunto por qué lo he hecho, me pregunto qué tengo que hacer, o sea, por qué quiero hacer lo que tengo que hacer y luego hago una acción, ¿no? Es un ciclo que no termina. Haciéndome estas preguntas, puedo llegar a la conclusión de que es simplemente una sensación de, ah, estaría guay estar en Japón ahora y comerme un ramen riquito, rico ahí con Andy y tal, estaría chulo. Igual que estarían chulas mil millones de cosas. Pasa el pensamiento, lo descartas porque es simplemente un pensamiento superficial, no es algo profundo de tengo un dolor o tengo unas ganas de experimentar lo que sea, con lo cual hago lo que sea, digo que no a todo lo demás para decir sí a esto, ¿no? Lo que comentábamos. Entonces empiezo con el por qué siempre en ese sentido. Luego el cómo quiero, si llego a la conclusión de que sí, es una experiencia que quiero vivir y me va a llenar mucho, perfecto, decido que sí. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué experiencia quiero vivir? ¿Cómo quiero? ¿Quiero hacerlo fácil? ¿Quiero hacerlo eficiente? ¿Quiero hacerlo efectivo? ¿Quiero hacerlo lo más complicado posible para ver cómo se ve? También es una decisión válida. Cuando hay gente que me dice, por ejemplo, que quiere probar la dieta de la piña coja, que es a lo mejor comer solo piña a la pata coja, me la acabo de inventar, durante 30 días. Hombre, pues es bastante compleja y no es muy sostenible a largo plazo, pero si la quieres probar, una vez entendiendo el porqué de por qué lo haces, ok, pruébala. Si experimentar es naturaleza, es la base de la naturaleza humana. Entonces elijo el cómo y luego elijo el qué voy a hacer. Entonces, si digamos que lo quiero experimentar de una manera un poco más dura de lo normal y no quiero usar aviones y esto y otro, venga, pues me voy a coger el transiberiano. Vale, perfecto. ¿Qué tengo que hacer para coger el transiberiano? ¿Desde dónde estoy? Pues tengo que coger un autobús para llegar aquí. Esto no sé qué. Luego tengo que tener en cuenta que va a hacer frío. Tengo que tener este equipamiento. Tengo que tal. Tengo que ir ligero o cargado. Tengo que pum, 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 pum. Y ya llego al qué. Entonces me hago tres listas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y qué hago? Punto. Ya está. Y todo esto, normalmente las decisiones del día a día lo hago en milésimas de segundo en mi cabeza. Con decisiones más grandes, pues sí que me tomo un poco más de tiempo. ¿Eres capaz de hacer las decisiones del día a día rápidamente? Sí, porque realmente son decisiones que no tengo que tomar decisiones. Son como mi entorno está diseñado para mi estilo de vida. No tengo que tomar decisiones en mi día a día. Mi entorno me dice que el lunes, miércoles y viernes son mis días de entrenamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, esté donde estés, lunes, miércoles y viernes vas a entrenar. Te buscas a lo mejor incluso eso te hace cuando estés en un sitio, estés buscando un Airbnb o un hotel cerca de un gimnasio o que tenga gimnasio, con lo cual ya, ¿sabes? Es lo que decíamos antes del loop, que ya te hace llevarte a tu hábito, tu entorno y tu entorno a tu hábito. Es una cosa lleva a la otra. Instagram y redes sociales. Alberto, trabajas mucho en Instagram, aportas un valor incalculable. Yo me metí en Instagram porque quería conocerlo, quería ver cómo se transmitía la información por Instagram porque no tenía ni idea y consideraba que necesito conocer las redes sociales en cuanto al consumo. Y en cuanto a la generación de contenido, y abrí una pequeña aventura. Y bueno, creo que conseguí entender cómo funciona Instagram, no porque me interese Instagram, sino cuáles son los motivos de que la gente utilice Instagram y cómo lo utilizan. Lo que pasa que después de haber estado unos meses utilizándolo, ahora solo lo utilizo para poner cuando grabo una entrevista de estas, por lo tanto el Instagram mío no tiene, digamos que, ningún valor. No consigo, y a pesar de que estoy hablando contigo, que eres una persona que aportas muchísimo en Instagram, y te diferencias de muchas personas donde me he metido en el Instagram, no consigo verle el valor positivo. Y me explico por qué. Porque el valor que aportas es muy, muy grande. Pero Instagram está desarrollado
para generarnos frustración, para generarnos seguir consumiendo, para generarlos. He leído esta mañana, bueno, tengo varios libros que me he leído de adicciones. Tengo por aquí este de Junkies, de Adam Altler, y salía ahí una noticia referente también a este libro, no sé en qué periódico lo he leído. Está hecho para tenernos enganchados, para generarnos frustración, para que sea más fácil mover en el dedo haciendo scrolling down que apagar o cerrar Instagram. No sé si tienes tú alguna reflexión al respecto, porque a mí la sensación que me daba era que me estaba dando cabezazos contra la pared. Es decir, yo estaba hablando sobre productividad, que es un tema que siempre me ha gustado, porque sobre todo derivado porque me gusta mucho mi tiempo libre, pero estaba hablando sobre productividad en un sitio que lo que hace es luchar contra la productividad, ¿no? Entonces dije, bueno, ya lo he aprendido, pero ya vale. No sé si tú tienes alguna reflexión que va en esta línea o no, o tienes alguna otra visión. Quería saber cómo lo ves tú, y te lo pregunto a ti específicamente, que eres una persona que aportas muchísimo en esa red social. Buenísima, buenísima pregunta y buenísimo campo de investigación aquí. Mi punto de vista en esto, y creo que a lo mejor te puede ayudar al tuyo, es que si te gusta hablar de productividad y te gusta dominarlo y compartirlo con el mundo y crees que tienes herramientas útiles, y las tienes, no sería positivo, o sea, el efecto neto es positivo, aunque sea slightly, aunque sea un poco positivo, simplemente con el hecho de que puedas cambiarle la vida a alguien con un post, alguien que está haciendo scroll incesante, de repente ve tu post de productividad ahí y se ve reflejado y dice, hostia, llevo 3 horas aquí metido y lo hago todos los días y este chus me acaba de cambiar el paradigma, tiene todo el sentido del mundo, voy a empezar a investigar más sobre esto. Y empieza a investigar, y las próximas 3 horas, en vez de ver vídeos de perritos y gente haciendo twerking, ve cosas de productividad dentro de esa misma plataforma porque está usando esa plataforma constantemente. Y eso le hace que dentro de poco empiece a usar la plataforma de otra manera o la deje del todo, ¿no? Entonces acabas de... No es como verlo como un Matrix o algo malo, ¿no? Es simplemente un... Vale, la atención está aquí de la gente. Ok, yo tengo algo que aportar, con lo cual lo voy a mostrar. Y la gente que lo quiera aprender o que esté en esa posición de aprenderlo, que lo tome o lo deje. Te voy a poner otro ejemplo. Hablamos de Tim Ferriss antes. Tim Ferriss escribió The 4-Hour Workweek hace ya casi más de una década y fue el primer libro que consumí de él, pero no lo consumí cuando salió. Y sí me lo compré cuando salió porque la gente me lo recomendaba y todo el mundo decía, tienes que leerte esto, tal, tal. Cuando salió el libro, lo descarté por completo. Dije, esto es un gurú más que me está contando aquí la vida de cómo voy a trabajar 4 horas por semana. ¿Pero qué dice este tío? Está loco. No sé qué. ¡Pum! A la librería de estantería, leí un párrafo nada más y lo dejé. Pero sin embargo, 2 años más tarde, se convirtió en uno de los libros que más me ha abierto la mentalidad y el campo de visión de la historia. ¿Por qué? Porque en el momento, en el 2010, no estaba preparado, mi mente no se había hecho las preguntas correctas como para que ese libro pudiera entrar en mi consciencia. En el 2012 sí que estaba abierto a ello. Entonces yo creo que Instagram te da una oportunidad de hacer el bien y las redes sociales en general sin pensar en que haya un lado oscuro, entre comillas, de ello. Simplemente aceptar el juego de, vale, sé qué partida de ajedrez estamos jugando aquí, yo te voy a poner el caballo aquí y vamos a seguir jugando y yo lo único que voy a hacer es aportar movimiento día tras día, aportar un movimiento de ajedrez. Lo que haga el resto no lo puedo controlar, pero lo que yo hago sí que lo puedo controlar. Ese es mi punto de vista. Sí, sí, es cierto y me parece un punto de vista muy, muy apropiado y muy inteligente de cómo utilizarlo. Pero me cuesta personalmente trabajar en algo que en principio siempre he elegido muy bien las herramientas y tienes razón en que tal vez no, seguro que no llego mediante otros medios a la gente en la que llego, ¿no? Y aquí me voy a echar, si no lo utilizo, y me voy a echar piedras contra bueno, mi propio... Bueno, tenemos, sí, sí y no, porque tenemos a Seth Godin, por ejemplo, que ahora sí que tiene a gente que le está poniendo contenido en redes sociales, no es él, ni mucho menos, pero Seth Godin lleva escribiendo 15, 20 años y lo único que hace es escribir su blog diario, su post diario, y tiene millones de lectores todos los... O sea, le está cambiando la vida a millones de personas todos los días, entonces... Como decimos siempre, hay herramientas para todo.
Si no te sientes cómodo en Instagram, no tienes por qué estar en Instagram. Por ejemplo, TikTok es una plataforma que ahora está tomando un boom, ¿no? Y todo el mundo te dice, tienes que estar en TikTok. Si tienes un negocio, tienes que estar en TikTok porque se ganan millones de seguidores a la... Y volvemos a lo mismo, confundimos cosas, confundimos conveniencia con progreso, dinamismo con exploración y seguidores con éxito. Es como decir que por tener 17 millones de euros en la cuenta del banco ya eres exitoso. Pues, ¿dónde está el papel que me dice eso? Porque yo no lo firmo, ¿sabes? No, no lo entiendo. No, no podemos asociar éxito financiero a éxito neto, ni seguidores a éxito de verdad. No. Entonces, que haya 80, o sea, que haya un chaval con 80 millones de seguidores en TikTok, pues, ole, genial. Será porque baila muy bien, o monta muy bien la música, o porque el contenido de verdad está guay, pero no tienes por qué estar en TikTok. No, no lo necesitas si no te hace falta o si no va con tu forma de comunicar. Sí, tal vez no iba con mi forma de comunicar y me daba una sensación agridulce, a pesar de que lo tenía muy optimizado para estar. Ponía un post diario y tardaba del orden de. No llegaba 5 minutos en hacerlo, ¿no? Pero Qué guay, qué bueno. me gustaba. Quería escuchar un poco tu opinión. Alberto, y para ir poco a poco cerrando la entrevista, uno de los aspectos que sí me gustaría tratar. ¿Qué importancia tienen las preguntas en tu vida? Te voy a decir por qué. En mis clases, donde yo doy, donde imparto clases, los alumnos y las alumnas son capaces de hacerme ver cuánto han entendido por el tipo de preguntas que realizan. Porque tú explicas algo. No se quedan con eso, eso lo han relacionado con otro concepto, lo han dado una vuelta y entonces te realizan una pregunta que te descuadra. Puedes saber o no la respuesta, que los profesores, por supuesto que no tenemos que saber todo, eso sería negativo, pero dices, ostras, esta persona va un paso por delante, va un paso por delante mío por cómo ha relacionado conceptos y qué pregunta ha sido capaz de formular. Entonces, ¿qué importancia tienen para ti las Me preguntas? encanta, me encanta. Para mí las preguntas definen la calidad de tu vida. La calidad de tus preguntas deciden la calidad de tu vida porque tus preguntas definen tus acciones, con lo cual lo sabemos de la mitología griega y de un montón de diferentes filosofías. Eres lo que haces y no lo que dices que vas a hacer. Entonces, si nos basamos en eso, también eres lo que te preguntas, porque lo que te preguntas define lo que vas a hacer. Entonces, te lo comentaba antes fuera de grabación, que para mí las preguntas, perdón, las respuestas son huecos en tu cerebro donde entran las preguntas. O sea, hasta que no te hagas la pregunta correcta, tú puedes escuchar miles y miles y miles de veces que comer verdura es sano, pero hasta que no te hagas la pregunta correcta de cómo voy a comer verdura, por qué voy a comer verdura, qué tengo que hacer para poner en mi entorno verdura, cómo me siento al comer verdura, qué casos prácticos hay de gente que haya comido verdura y que haya conseguido X, Y o Z, cuando haces alguna de esas preguntas, de repente, ¡pum!, se abre un spot como si fuera un parking y entra la respuesta. Y eso te lleva a una acción, que es, vale, yo tengo la respuesta, ¿cómo voy a comer verdura? Pues metiéndola todos los días en la ensalada que me meto, haciéndola más grande, no sé qué, no sé cuánto, tal, tal, tal. ¡Pum!, ya tienes tu respuesta y ya tienes la acción, que es comprar esa verdura y hacerla todos los días para meterla en esa comida. Entonces, las preguntas para mí son esenciales. Sobre todo hacerlas con eso, con la búsqueda de la acción detrás de ellas. Sí, es una de las cosas que tanto tú como en la conversación que tuve con Nacho Portillo decía, ¿no? Hay que actuar, ¿no? Las preguntas te llevan a actuar, pero hay que actuar. La idea por sí tiene valor, pero no tanto si no la llevas a la acción y tienes que probar, ¿no? El mejor momento para probar, para empezar, es ahora. No esperes a, porque no vas a hacer. El mejor momento es ahora, ¿no? Entonces me Hay parece. mucho estigma con actuar porque actuar lleva inevitablemente al error. Pero si cambiamos el punto de vista de que un error es un aprendizaje, que suena muy a cliché, pero lo es, empezamos a ver todo como que, como te comentaba antes, si te quedas en la calle porque has cometido errores, has cometido decisiones que no han sido las mejores, aprendes de ello y dices, vale, en vez de tener la última cámara de Canon e invitar a todos mis colegas a champán y tal para quedar bien, con un sueldo de 800 libras, esto es una historia real, por cierto, y acabar sin poder pagar el alquiler en la calle en Londres, pues la próxima vez no lo haré
identifico dónde está el problema, me hago preguntas de qué, por qué estoy invitando a todo el mundo a champán y me estoy gastando 800, mi salario, 800 libras en una noche para quedar bien con gente que encima ni me aprecia ni yo les aprecio, simplemente porque es mi entorno más cercano y quiero impresionarles. Te das cuenta y dices, joder, es que estoy cayendo en el error de intentar impresionar a los demás en vez de impresionarme a mí y quererme a mí. ¿Qué puedo hacer para quererme a mí? Esto, 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 esto. Perfecto, voy a empezar a implementar eso. Y de repente, al mismo tiempo, el aprendizaje es, tampoco he muerto en la calle, ¿eh? A lo mejor he tenido un poco de frío, pero he resuelto los papeles rápido. Me voy a un restaurante y le digo, oye, ¿te puedo limpiar los baños a cambio de un plato de comida calentita? Yes, you can. Ok, let's do it. ¿Sabes? No es tan complicado esto de vivir. Entonces, cuando empiezas a ver que no es tan complicado esto de vivir, te da un poder para hacer preguntas mucho más extremas de, ¿qué pasaría si hago esto y me voy a vivir a Indonesia mañana? De repente ese tipo de preguntas no parecen tan aterradoras porque la respuesta más complicada de todas es, bueno, a lo mejor sale mal y tengo que volver o me quedo en la calle. Pero es que ya has estado en la calle antes, con lo cual dices, es que la calle tampoco se está tan mal. No pasa nada, ¿no? Yo creo que hay dos partes de esto, ¿no? El hacerte las preguntas correctas y el que la acción no te dé miedo. Luego también tienes que tener esa red de seguridad, ¿no? Cuando actúas. Si tienes que minimizar los riesgos ante un posible fracaso. Absolutamente. Me encanta el mundo de la inversión también y esto es clave. Me acuerdo cuando dejé el trabajo de Apple en el 2014 que me metí mucho en trading y cosas así, ¿no? De intentar pues invertir y sacar un poco de rentabilidad. Y una de las cosas que aprendí de principio fue, si en algún movimiento meto absolutamente todo lo que tengo para invertir y me sale mal, me acabo de salir del juego. O sea, game over para mí. Ya no hay más partida y tengo que volver a crear lo que sea para poder volver a meter en el juego. Sin embargo, si siempre juego dentro del rango de seguridad de mi juego, de que si todo va todo lo mal que pueda ir, aunque eso pase, sigo teniendo moneditas de vida en el juego, ¿no? Eso es otra, tiene otro color porque ya vas de cara a, bueno, si sale mal, sigo teniendo oportunidades de seguir jugando. Alberto, me gustaría terminar la conversación con una última pregunta, que es la siguiente. Si, bueno, no es mía esta pregunta, ya lo he comentado en los demás episodios porque la realizo a todas las personas con las que converso. Es adaptada, yo creo, que de Lewis House, de un podcast que tiene School of Greatness. Y entonces es adaptada y la respuesta que deis es muy interesante. La pregunta es la siguiente. Si el Homo sapiens fuera a desaparecer de la faz de la Tierra, bueno, el Homo sapiens con el porcentaje de neandertal que tenemos, del 3% al 11 o al 12%, lo que sea, el Homo sapiens con los restos de neandertal que tenemos fuera a desaparecer de la faz de la Tierra, y Alberto Álvarez de Macro Wizard es la única persona que va a escribir en un folio con una frase, lo único que va a perdurar en el planeta Tierra, con una naturaleza exuberante, no va a quedar ningún vestigio asociado al Homo sapiens, y esa frase la va a leer el Neo Sapiens que va a resurgir dentro de unos años. ¿Qué pondrías en dicha frase? La amabilidad es tu superpoder. O si lo quieres resumir, diría, sé amable. Punto. Wow, menuda lección. Y lo es porque es realmente parece que estás siendo muy amable, o sea, perdona, muy, que estás dando mucho, no se me fue la palabra en español, pero bueno, estás dando mucho al resto, ¿no? Estás siendo amable, estás dando sonrisas, estás dando cariño, estás dando abrazos. Pero realmente está siendo egoísta, porque si todos nos diéramos cuenta del poder que tiene el ser amable y de hacer cosas por los demás de forma totalmente desinteresada, dirías, joder, pues voy a hacer más de esto porque resulta que recibo un montón más de lo que doy. Es una pasada, ¿no? Entonces, sea amable. Punto. Alberto, muchísimas gracias por esta conversación. La voy a escuchar una y mil veces porque cada palabra que dices se encierra detrás un sentimiento, porque no solo hablas con la cabeza, eres capaz de conectar el neocórtex con el corazón, que hay pocas personas
que son capaces de hacerlo, normalmente funcionan de forma independiente, y poder conversar con una persona que tiene un vínculo especial entre el corazón, los sentimientos y el neocórtex, pues es una lección muy grande. Así que Alberto, de verdad, muchas gracias por esta conversación, un auténtico placer. Gracias a ti, compañero. Un abrazo enorme y a ver si hacemos más de estas, que me encantan también. Un abrazo. Hasta luego, Alberto.